en mi caso a las 8 de la mañana, nada más que entras tienes, a las 8 tienes que estar conectada ya para empezar a recibir llamadas y continuamente recibir llamadas. En la campaña en la que estoy yo la media de llamadas se tarda aproximadamente un minuto y medio, dos minutos y es continuo, pum, 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 hasta que, bueno, te toca tu pausa y luego tu descanso y acabas, no paras en todo el día de hacer lo mismo, una tras otra. Por un lado la empresa que quiere que saques el trabajo rápido y el cliente que no está, porque se llama, suele ser porque no está satisfecho con el servicio que se le está prestando. Entonces te provoca tensión con el cliente, a veces no se le puede dar la respuesta que necesita en ese momento y crea más tensión. Yo trabajo en una campaña de lunes a domingo, festivos inclusive, entonces es muy complejo porque no es nada fácil. Nos dan los horarios con un mes de antelación, pero pueden cambiártelo con una semana y es muy complejo. No puedes organizarte prácticamente para hacer compras, las cosas más básicas, hacer compras, ocuparte de la casa, de salir, es muy complicado. Vigilada siempre, o sea, el coordinador sobre todo se dedica, luego depende de qué coordinador tengas, pero su función principal es vigilar que estés atendiendo llamadas, que no tardes mucho tiempo en las llamadas, en atender las llamadas. Si estás de pausa, no te pases de tus 5 minutos. He tenido compañeros que han sido regañados por pasarse segundos, 5 minutos y 15 segundos, y han sido regañados y con avisos de que iban a ser amonestados. Su prioridad es la cuenta de resultados y los objetivos, 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 y da igual lo que si tienen detrás un profesional. Muchas veces nos tratan como si fuéramos un número y no empatizan con que no somos un número de empleados, sino que es un trabajador con una vida fuera del trabajo, y no empatizan en que a ponernos lo fácil para poder conciliar la vida laboral con tu vida personal. Yo creo que la profesionalización es básica, eso tiene que apostar la empresa. La empresa tiene que apostar y nosotros los propios trabajadores tenemos que hacernos valer nuestro puesto de trabajo. A veces sí hay que criticar a los compañeros, que también es criticable, es que tienen que hacer valer su puesto de trabajo, porque si no hago valer mi puesto de trabajo es muy difícil que los demás lo vean. En este caso, la patronal.